romería al cementerio general a rendir un homenaje a todos aquellos que fueron asesinados durante la dictadura militar, partiendo por el querido presidente Salvador Allende, cuyos restos descansan al interior de este cementerio. Al cumplirse 41 años del golpe de Estado en nuestro país, están presentes más que nunca aquellos que dieron su vida por defender el gobierno de la Unidad Popular, ese gobierno que encabezó nuestro querido presidente, donde hubo 40 medidas que consignaban todo lo que los chilenos y chilenas requerían para un Chile diferente, un Chile mejor para cada uno, hombres, mujeres y niños de nuestra patria. Compañero y compañera, hoy día quería partir primero que es un honor para mí y yo creo que para todos los que tuvieron la posibilidad de hablar, estar en la tumba de los compañeros Vergara. Hoy día un ejemplo de lucha, un ejemplo de convicción y que como jóvenes y también como revolucionarios debemos seguir ese ejemplo para continuar un camino complejo, un camino con alto y bajo y que sabemos que acá nadie nos ha regalado nada y todo se hace con fuerza y convicción. Hoy es necesario que los revolucionarios, las organizaciones políticas, sociales, tengamos la capacidad de articular un proyecto revolucionario claro. Hoy día no queremos ser más fuerza auxiliar del reformismo, no queremos ser más el vagón de cola de un proceso revolucionario, un proceso de cambio para el país. ¿Y por qué no decirlo para el mundo entero? Hoy día la lucha contra el capitalismo, contra la burguesía, se debe dar articulando todo el sector de los revolucionarios. Los revolucionarios no podemos actuar en base a consignas que nos dividen, no podemos actuar en base a solo lo que nos pueda traer el beneficio personal. Hoy día es importante la unidad con la calidad más ancha, que es seguir uniendo, luchando y venciendo. Hoy día los revolucionarios, los jóvenes, los luchadores de la dictadura, los luchadores de ayer y hoy, estamos convencidos que hoy es más importante que nunca con combate en las calles, con combate en nuestras poblaciones, con combate en nuestras universidades, en nuestros colegios, en nuestros puestos de trabajo, con memoria de los caídos, de los que hoy día recordamos, de los que también cayeron en esta falsa democracia, nuestros compañeros también mapuches que han caído, nuestras compañeras también, que no olvidamos que hoy día la izquierda tiene una deuda bastante grande con lo que es el machismo y sobre todo hoy día tenemos que avanzar hacia decir que si la lucha es contra el capitalismo, también es contra el patriarcado. Hemos dicho basta a toda la vieja izquierda que hoy día juega al sectarismo. Hoy día nosotros jugamos a la unidad más amplia y a esa unidad amplia va a ser con un proyecto revolucionario claro, con un proyecto revolucionario de combate. Insisto, no vamos a seguir siendo el vagón de cola de un reformismo que solo nos ha llevado a transar con la burguesía, a transar con la derecha. Hoy día es más importante que nunca que levantemos esta lucha porque si el presente de lucha, el futuro es nuestro. Muchas gracias, compañeros. Dago Pérez Videla, soy hijo de la compañera Lumi Videla Moya, que fue asesinada en 1974, e hijo de Sergio Pérez Molina, compañeros los dos del MIR. Mi padre fue detenido un día después que mi madre, pero un mes antes fue sacado del lugar de detención donde ellos dos estaban, que era en José Domingo Caña, en esa casa de tortura. Y bueno, mi padre de ahí desapareció y no hemos podido todavía encontrar sus restos. Incluso lo hemos buscado en regimientos militares y hemos dado la lucha por eso, pero todavía no hemos tenido la bendición de poder encontrar sus restos. Bueno, mi madre y los restos de mi madre están aquí, atrás.
y bueno, y como todos los años, y como todo el pueblo también, y todos los compañeros que han llevado la lucha y que siguen manteniendo la lucha viva, vengo acá en, no solo como hijo, sino como compañero también, y como hijo también, pero de todos los compañeros que aquí están atrás, los nombres están atrás mío. Yo soy hijo no solo de mis padres, sino de todos los compañeros que también han caído en la lucha, y por eso, no solamente por mis padres vengo a dar un homenaje y un honor, sino también por todos los compañeros que dieron y que dan la vida por un futuro mejor para todo el pueblo, por justicia, por igualdad, por derechos para todos por igual. ¡Claro!